¿Qué tal, amigos? Muy buen día para todos ustedes. Una nueva edición de La Mañana de Campo Directo comienza a partir de este momento. Hoy día lunes, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Nos encontramos en el sector de Tambos de la Estación Experimental de Inta Manfredi. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro microagropecuario de hoy lunes. Presentamos a continuación los principales titulares para esta jornada. Caen las expectativas de los productores agropecuarios. Un relevamiento de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, CREA, reveló que si bien se mantienen las perspectivas favorables y se prevé contratar más personal, hay una desmejora por la pérdida de competitividad, la suba de costos y las inundaciones. De acuerdo al trabajo, un 40% de los consultados respondió que respecto del año pasado, la situación del país es mejor y un 15% considera que está peor. No obstante, al referirse a las proyecciones, el 71% estimó que la situación económica del país será mejor dentro de un año. Fuerte polémica por la importación de vino chileno. De acuerdo a críticas oficiales, entre octubre del año pasado y junio de este año, ingresaron al país desde Chile 651.061 hectolitros de vino a granel. La creciente importación desató una fuerte polémica que enfrenta a los productores y las grandes bodegas por el daño que esta situación produce en el sector primario. Por otra parte, los productores denunciaron que los vinos ingresados desde el país trasandino no tuvieron todos los controles correspondientes. El mercado de granos y carnes, el cierre de las cotizaciones de la jornada de ayer. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.200 pesos. Maíz, 2.350 pesos. Trigo, 2.820 pesos. En el mercado de Liniers, el último viernes se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilos, 33 pesos con 60 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilos, 35 pesos con 36. Vaquillones de 351 a 390 kilos, 31 pesos con 77 centavos. Vacas buenas, 24 pesos con 27. En tanto, para invernada se pagaron terneros 36 pesos con 30 centavos, el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy lunes desde las 10 horas en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 71 centavos para la compra, 18 pesos con un centavo para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más Campo Directo. Comenzamos a transcurrir el segundo bloque de la mañana de Campo Directo y les contamos que la ciudad de Córdoba ha sido elegida por la Asociación Argentina de Producción Animal como sede del Congreso Argentino de Producción Animal, que tiene la finalidad de promover y estimular la difusión de los avances científicos y tecnológicos logrados en el ámbito de la producción animal. La ingeniera agrónoma Florencia García nos brindó algunas de las consideraciones para este próximo evento. El 40 Congreso Argentino de Producción Animal es un congreso que año a año organiza la Asociación Argentina de Producción Animal. Es una asociación que tiene socios en todo el país. El congreso rota de sede todos los años y este año, por segunda vez luego del 2012, los más recientes, nos toca nuevamente ser anfitriones para dar la bienvenida a todo el país y recibirlos para este congreso. El evento se va a realizar del 6 al 9 de noviembre. Va a ser acá en el pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de Córdoba. Esta va a ser la sede, la Ciudad Universitaria, en la cual participa en la organización de varias universidades como la Universidad de Córdoba, Universidad de Río Cuarto, Universidad de Villa María, la Universidad Católica de Córdoba,
INTA y CREA también participan dentro de la organización. En los congresos de la asociación hay temas que se tratan año a año, áreas temáticas, como son nutrición animal, utilización de pasturas, sistemas de producción, educación y salud animal, y otras áreas temáticas que en función de dónde se realiza el congreso toman mayor relevancia, como lo es este año, algunos talleres y jornadas que se realizarán, como el taller de crianza artificial de terneras, un taller jornada de sistemas agrosilvopastoriles, otros que se realizan desde años anteriores, como es el taller de indicadores agropecuarios, y otras jornadas que se realizarán de avicultura y de porcinos también en el marco del congreso. Las inscripciones ya están abiertas para el congreso. Pueden obtener más información en la página de la asociación, que es www.apa, de Asociación Argentina de Producción Animal, apa.org.ar. Y la página de Facebook de la asociación también pueden obtener más información sobre cómo es el proceso de inscripción. Es importante tener en cuenta que hay un precio de inscripción de un monto menor, que será hasta el 15 de agosto, que es bastante cercana a la fecha, y luego ya hasta el congreso habrá otro valor de inscripción. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. El próximo jueves se realizará en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Córdoba, una nueva edición del tradicional curso de elaboración artesanal de escabeches, que año a año se consolida como uno de los preferidos por quienes gustan de la cocina casera y artesanal. La finalidad de esta propuesta es brindar una salida laboral a los participantes, además de aprender a comer sano, barato, variado, con elementos que tenemos en nuestra huerta, corral o con frutas y verduras de la estación, disminuyendo así los costos. Conjuntamente con el INTA y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el 8 de septiembre se dictará en la Sociedad Rural de Jesús María una diplomatura sobre monitoreo de malezas, insectos y enfermedades. Con un total de 7 módulos, la capacitación estará destinada a profesionales de las ciencias agropecuarias en general, con énfasis en graduados recientes o estudiantes avanzados que hayan o estén cursando terapéutica vegetal, protección de cultivos o alguna materia afín. Minutos finales de la mañana de Campo Directo. Les recordamos que hoy a partir de las 10 de la mañana el habitual remate de Consignaciones Córdoba en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana bien temprano a esta hora en la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.